En el marco de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, seguimos con el recorrido por las ciudades y municipios del área metropolitana de Barranquilla. En emisiones anteriores se habló que para la capital del Atlántico los temas relevantes eran la gobernanza, la planeación, la movilidad y la competitividad. Para Puerto Colombia eran la economía, el turismo, la movilidad y el desarrollo urbano. Finalmente, para Malambo se habló de ordenamiento territorial, movilidad e instituciones. En esta oportunidad presentamos Soledad. Digamos que esa lectura de Soledad tiene que hacerse en clave metropolitana, ¿no? Inicio por esta reflexión para señalar que en esta zona fronteriza, ¿no?, entre Barranquilla y Soledad viene aumentando significativamente el número de asentamientos informales, por un lado, y esto da cuenta también de lo que se conoce como barrios de invasión. Y aquí se deriva entonces dos grandes problemáticas. Una, la que está relacionada con el acceso a servicios públicos, la oferta de servicios públicos, que va llegando, sí, pero quizás se demora en el tiempo esa atención a medida que se formalizan estos asentamientos informales. El otro tema también, o son las condiciones de conexión, precisamente con esta malla vial, lo de acceso a los circuitos de movilidad que tiene el municipio. Y como problemática también a tener en cuenta es que el aumento de estos asentamientos informales se enfrenta o tiene un impacto real en términos de sectores verdes, es decir, en la medida que aumenta el asentamiento informal, disminuye el número de vegetación, ¿no?, que tiene el municipio. Muy seguramente estamos frente a un tema que generará o viene generando un impacto ambiental en el municipio e, insisto, en el área metropolitana de Barranquilla. Lo primero que hay que señalar es que en el caso del municipio de Soledad existe, en términos de parque automotor, unos 7.000 vehículos particulares, entre particulares, oficiales y públicos. Y por otro lado, existe un número de alrededor de 36.000 motocicletas. Algunas de estas, o en estas cuentas también se incluyen los motocarros, que podría ser el vehículo más utilizado para la movilidad al interior del municipio, es decir, frente a una oferta quizás deficiente de transporte urbano y también por aquello de la en relación con el de alto desempleo que pueda presentarse en este municipio, este vehículo, el motocarro, constituye tanto una oferta de trabajo informal como una oferta de movilidad. Entonces, este parque automotor se mueve en el municipio con unas calles donde podemos evidenciar un atraso en obras de infraestructura y al mismo tiempo, si bien se están adelantando algunas intervenciones a las mallas viales del municipio o a la malla vial del municipio, estos trabajos han sido bastante demorados. Recordemos que el año pasado, a finales de año, el país vivió un invierno bastante, bastante fuerte y esto generó muchísimo más caos vehicular en el municipio por el estado de las vías que están siendo intervenidas en el marco de esta ola invernal. Entonces, en resumen, un parque automotor bastante alto donde hay un peso significativo, por eso colocaba las cifras aproximadas de 7.000 vehículos particulares, incluyendo oficiales y públicos, y por otro lado, o de transporte público, y por otro lado, el número de motocicletas, ¿no? Eso hace difícil la movilidad y muy seguramente también en términos de lo que significa para el peatón, ¿no? Donde no hay claramente estos senderos que permitan al peatón desplazarse al interior del municipio.
Si uno referencia algunos indicadores en temas de seguridad del 2022 frente al 21 de inicio de, o lo que va del año 23, las entidades territoriales del área metropolitana vienen aumentando el delito de hurto, ¿sí? En Barranquilla es del 41%, en Puerto Colombia del 25%, en Soledad del 23%, este aumento en Malambo del 29% y en Galapa del 20%. Ahora, suele llamar la atención el caso de Barranquilla, que es el que llama, ¿no? Los reflectores nacionales, donde los homicidios bajaron un 6%, pero hay otro delito, que es el delito de extorsión, que según datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte viene subiendo, ¿no? O representa un incremento del 150%. Y esto, digamos, se representa también en el municipio de Soledad, donde para el 2022 tenemos una disminución del 14% en homicidios, ¿sí? Pero el delito de extorsión se incrementa en un 160%. Y ya en lo que va corrido, quisiera llamar la atención sobre esto, en lo que va corrido del 2023, se han cometido dos masacres, ¿no? Con escasa diferencia de unos 10, 12 días entre cada masacre. Y no ha terminado febrero, es decir, es el segundo mes del año y ya se presentan dos masacres en el municipio de Soledad. Yo creo que estos elementos hay que tratarlos también en clave urbana, en clave metropolitana y muy seguramente relacionarlos con los temas como el acceso a vivienda, como los temas de la oferta de empleo y como temas ya de lógica nacional que tienen que ver con el tráfico, el microtráfico de drogas. Creería yo que estos son elementos también a tener en cuenta o temáticas, problemáticas a tener en cuenta en el debate electoral que se va a suscitar durante todo este año, hasta el mes de octubre, que serán las elecciones, y también debe ser una de las prioridades en los planes de desarrollo que se formularán a partir del mes de enero, cuando se posesione el próximo alcalde o alcaldesa del municipio de Soledad. Gracias.